¿Y ya puedo compartir la pantalla o todavía? Okay. Buenos días, señorita Paola. Sí, vamos a estar esperando, ¿no? Ya, no hay problema, solo quería confirmar. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días. Espero que me escuche. ¿Qué tal? ¿Comienzo ya? ¿Ya puedo compartir mi pantalla? Ya. Entonces vamos a comenzar con una pequeña charla de. A ver un ratito. Se ve, ¿no es así? Con una pequeña charla de divulgación, digamos. ¿Correcto? Mercurio y B. Acá tengo una imagen que es una simulación del cielo para el día de hoy, a las 6:30 de la tarde, ¿correcto? Es como si estuviésemos en el campo mirando hacia la parte oeste de Lima, ¿ok? Imaginando que el cielo está totalmente despejado, ¿no? Sin nubes y no hay obstáculos que nos impiden ver el firmamento. Y lo que vemos, una cosa interesante que vemos es al planeta Venus, ¿correcto? El planeta Venus es visible hoy, entonces, en la tarde, a las 6:30 de la tarde. Ahora, también vemos la luna por ahí. Normalmente nos han preguntado qué fechas Venus aparece junto a la luna, pero eso no siempre sucede, ¿correcto? A medida que pasen los días, la luna va a ir abandonando esta parte del cielo, alejándose del planeta Venus. Pero me interesa el planeta Venus. He superpuesto en esta misma imagen diversas posiciones que ocupa el planeta Venus para diferentes días, desde el 1 de junio, que se ve a la derecha, abajo, hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Que sería el punto que tenemos a la izquierda, también abajo. Entonces, Venus, durante todos esos días, siempre observándola a las 6:30 de la noche, de la tarde, ocuparía esas distintas posiciones con respecto al horizonte. ¿Correcto? Lo que observamos es una especie de curva, a la que podríamos llamar incluso analema venusiano, ¿no? Por semejanza, por analogía a lo que se tiene con el analema solar, que sospecho que muchos de ustedes ya conocen. Entonces, resulta que hay momentos, hay oportunidades en las que el planeta Venus se ve mejor, como por ejemplo en estas fechas. Notamos que Venus hoy está bastante alejado, digamos, del horizonte y también con condiciones favorables de iluminación, o sea, el sol se ha ocultado hace un buen tiempo, de tal forma que el cielo está más o menos oscuro para que precisamente el brillo de Venus destaque. Entonces, claro, hay también momentos en los que Venus, en principio, no debería verse tan bien. Por ejemplo, el 1 de junio del 2021 lo teníamos bastante, bastante bajo sobre el horizonte y probablemente sumergido en el brillo solar, ¿no? Que pues no lo hubiera dejado ver tanto. Entonces, recuerden también, dicho sea de paso, si es que quieren hacer esta observación con sus propios ojos, que los planetas normalmente no titilan, no parpadean, son brillantes, en el caso de Venus es evidente que es él, y en el caso de Mercurio, que es el otro planeta que vamos a mencionar en esta charla, también, ¿no? Es un planeta que prácticamente no titila y también más o menos brillante. Entonces se intuye que hoy o que en todos estos días cerca del lazo de este analema vamos a tener buenas observaciones a simple vista del planeta Venus. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué sucede eso? Probablemente ya lo estemos también imaginando. Sucede debido a que los planetas Mercurio y Venus se hallan o se mueven, si le hacemos un seguimiento al Sol a lo largo de varios días, a lo largo de varios años, vamos a notar que los planetas Mercurio y Venus se mueven en el entorno del Sol, o sea, nunca se alejan
excesivamente de él, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ustedes ven estas imágenes, que espero que es un video, que espero que esté viéndose bien. Van a notar que Mercurio, en efecto, está revoloteando como si fuese una polilla alrededor del Sol, ¿no? Y Venus hace lo propio, aunque alejándose un poquito más del Sol. Pero nunca tenemos, por ejemplo, a Venus tan alejado del Sol como para ponerse a nuestras espaldas, según este video. Entonces, por cierto, este es un video que nos muestra, entonces, en resumen, el hecho de que Mercurio y Venus son planetas que se mueven, si les hacemos un seguimiento adecuado, cerca del Sol, siempre, ¿ok? Y esto sucede también, lo deben de conocer, debido a que Mercurio y Venus son planetas, pues, inferiores, ¿no? Son planetas cuyas órbitas, digámoslo de esa forma, están contenidas dentro de la órbita del planeta Tierra, ¿correcto? Los planetas inferiores serían Mercurio y Venus, los planetas superiores serían los que están más allá del planeta Marte, ¿no? Siendo la Tierra el que define, digamos, quién es inferior y quién es superior. Entonces, bajo ese concepto, para cada una de las posiciones de nuestro planeta, la Tierra, en su órbita, los observadores, o sea, nosotros, notaríamos que el tamaño de cada una de estas órbitas de los planetas Mercurio y Venus no es muy grande, no se extiende tanto en el cielo, por mencionarlo así. Entonces, lo que abarca en el firmamento la órbita de Mercurio y lo que abarca en el firmamento la órbita de Venus no se extiende en consecuencia por todo el cielo, ¿no? No nos rodea, por así decirlo, a nosotros observadores que nos encontramos en la superficie del planeta Tierra. Entonces, estas dos órbitas, entonces, también podemos decir que están acotadas, ¿correcto? Que hay dos límites, uno hacia un lado del Sol y otro límite hacia el otro lado del Sol. Y eso sucede para cada posición del planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviese aquí, no sé si se está viendo el mouse de la computadora, si estuviese a la izquierda en el vértice de este ángulo azul, entonces un observador de la Tierra podría, entre comillas, apreciar que la órbita del planeta Venus es así de extensa en el cielo alrededor del Sol, ¿no? Y lo propio, si es que estamos en el vértice de este ángulo rojo, observando la órbita de Mercurio, ¿no? Y una cosa interesante también es que este ángulo rojo, en general, este ángulo que tenemos para la órbita de Mercurio es más pequeño que el ángulo azul, lo que hace precisamente un poco más problemático o problemática la observación del planeta más pequeño del sistema solar, Mercurio. ¿Ok? No confundan lo que había dicho anteriormente, esto de los planetas inferiores, los planetas superiores, con los planetas interiores y exteriores, que son diferentes. ¿Ok? Los planetas interiores, al menos según lo que usualmente se menciona, son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿no? Y el cinturón de asteroides, de alguna forma, nos separa a estos dos grandes grupos en el sistema solar. Los planetas exteriores partirían de Júpiter e irían hacia Neptuno. Entonces, ahí también no nos confundamos tanto. Ahora, nos hemos dado cuenta, entonces, al menos es lo que espero, de que el problema es el Sol. Nos hemos dado cuenta de que el problema es el Sol. Necesitamos bloquear la luz del Sol con el cuerpo opaco de nuestro planeta, de la Tierra, para precisamente poder observar con mayor comodidad los planetas Mercurio y Venus desde la Tierra, precisamente, ¿no? Ahora, claro, allí surgen entonces dos posibilidades, que son las únicas. Que el Sol, como se dice ahí, esté próximo a salir por un punto ubicado en el entorno del punto cardinal este al amanecer. Y lo otro es que el Sol se haya puesto hace poco por un punto ubicado en el entorno del punto cardinal oeste al anochecer. Claro, si el Sol estuviese
encima de nosotros, pasando por la meridiana, si estuviese encima de nuestras cabezas, no habría posibilidad de que el cuerpo opaco de la Tierra lo tape, y en ese sentido no habría posibilidad de observar a los planetas Mercurio y Venus justamente arriba de nuestras cabezas, ¿no? A menos que hubiese un eclipse total del Sol. Entonces, bajo condiciones, entre comillas, normales, usuales, tapar el Sol, que no es taparlo con un árbol, que no es taparlo con un cerro, que no es taparlo con la mano, significa que tengamos estas dos posibilidades. ¿Ok? Aquí tengo una simulación, no lo he mencionado anteriormente, es del programa Stellarium, todas prácticamente las que lucen iguales son del programa Stellarium, que es bastante interesante para usar, para pensar estas cuestiones que suceden en el cielo. ¿Ok? Acá tenemos una simulación de la parte este, esto es para el 26 de octubre de este año. Estamos mirando hacia la zona del este, alrededor de la zona del este, vemos a Mercurio elevado a poca altura sobre el horizonte, difuminado un tanto al planeta para que podamos ver al Sol ahí justo debajo del horizonte, porque justamente tapado por el gran cuerpo de la Tierra, de tal forma que podamos justamente bloquear esa luz que sabemos que es muy brillante y que perjudica la observación de estos planetas, ¿no? Pero también notamos que el brillo del cielo, el brillo mismo del cielo debido a la luz solar molesta. Y entonces, una segunda consideración que podemos hacer es pues que necesitamos que ese encendido del cielo debido a la luz del sol no sea tan fuerte, sea lo suficientemente bajo como para permitirnos una observación adecuada de los planetas Mercurio y Venus. Y eso también sucede en ambas posibilidades que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La salida misma del sol debe de estar todavía un poco lejana, o sea, tiene que ser todavía un poco oscurito al amanecer, y la puesta misma del sol debe de haber ocurrido ya hace un tiempo prudente para que el cielo justamente también esté un poco oscurito y la luz de los planetas destaque, ¿no? Para que esos puntos, Mercurio y Venus en el cielo, destaquen, superen el brillo mismo del cielo. Ahora, con encendido del cielo, me estoy refiriendo a lo siguiente, algo que ya conocen también, yo considero. Mientras en la luna, por ejemplo, a pleno sol, tenemos un cielo negro, como lo hemos apreciado en las fotografías de la NASA, de las misiones Apolo, con el sol, con las estrellas, con los planetas simultáneamente visibles. En la Tierra sucede algo totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, Huaraz a pleno sol, con el sol, es decir, en el hemisferio visible, arriba, en el cielo, lo que tenemos es un cielo azul intenso, que no nos deja ver nada más que el sol, que no nos deja ver las estrellas, que no nos deja ver los planetas, que no nos dejaría ver entonces a Mercurio y a Venus, que ya sabemos están por ahí nomás en el entorno cerca del Sol, porque no se mueven, como hemos dicho anteriormente, a lo largo de los eones, demasiado del Sol, ¿no? Entonces, con encendido del cielo, me refiero a lo que acontece con nuestra atmósfera terrestre cuando la luz del sol la ilumina. ¿Ok? Al amanecer es medio rojizo, al atardecer es un poco más rojizo, según parece. En todo caso, en ambos casos, tenemos pues un cielo brilloso que podría, si es que no es favorable, evitarnos una observación adecuada de los planetas Mercurio y Venus, ¿no? Desde un avión, cuando estamos a mucha altura sobre la superficie terrestre, incluso los atardeceres son mucho más interesantes y más coloridos. Entonces, lo que tenemos es una dispersión, un esparcimiento, como se dice en España, de esa luz solar, ¿no? Un esparcimiento de Rayleigh, como técnicamente podríamos mencionarlo.
Ok, entonces, repito, los planetas a simple vista se ven como puntos luminosos. Mercurio y Venus no son la excepción. Esos puntos luminosos tienen que sobresalir, tienen que sobreponerse, tienen que superar el brillo del cielo que tengamos en ese momento. Entonces, no podemos estar tan cerca de la salida misma del sol y no podemos estar tan cerca en cuanto a hora, en cuanto a tiempo, de la puesta del sol. Tenemos que estar un poco lejitos para tener el cielo un poco oscuro. ¿Ok? Ok, vamos a ver. A correr. Uy, perdón. Ya. Entonces, acá tenemos otra consideración que podemos anotar dentro de este grupo que nos dice que el Sol es precisamente el problema, el que nos molesta para la observación de Mercurio y Venus. Y es que notamos que mientras más separado en apariencia esté el Sol del planeta, mejor, mucho mejor, ¿no? Y esto nos da la oportunidad de matematizar un poco la cuestión. Podemos introducir un ángulo al cual se le llama en astronomía elongación. En este gráfico tenemos entonces una vista desde arriba, vamos a ponerlo así, bueno, no importa si es desde arriba o desde abajo, en este caso, en todo caso, del Sol, de la Tierra y de un planeta inferior, ¿no? Que tiene, bueno, que está graficado en dos posiciones, en la posición A y en la posición B. Hay un ángulo que subtiende la línea que va desde la Tierra, desde el ojo del observador en la Tierra hasta el Sol, y la línea que va de ese mismo ojo hasta el planeta inferior. Hay un ángulo, hay una separación aparente ahí, a la que podemos llamar elongación, a la que llamamos en efecto elongación. Esa elongación, ese ángulo cambia en el sentido de que todo esto que está aquí estático, en realidad es dinámico. La Tierra está orbitando al Sol, el planeta inferior está dándole vueltas al Sol también. Así que la cosa es dinámica, pero va a haber un ángulo máximo. No sé si pueden apreciarlo de la figura con un poco de pensar, hay un ángulo máximo que vamos a tener para el caso de Mercurio y para el caso de Venus, que es simplemente una u otra manera de mencionar que los planetas estos están pues siempre cerca del Sol, pero hasta cierta cota, hacia un lado y hacia el otro. Entonces, ese ángulo máximo es más o menos constante. Y también podemos notar que hay un ángulo mínimo, ¿no? Que no necesariamente va a ser cero, como este gráfico podría sugerir, porque recuerden que en la vida real los planos de las órbitas de estos planetas inferiores no coinciden con el plano de la órbita de nuestro planeta. O sea, el plano de la eclíptica, que es el plano de la órbita terrestre alrededor del Sol, es uno. Y los planos de estos otros planetas girando alrededor del Sol son otros. No necesariamente están todos ellos superpuestos sobre el mismo plano. Y por lo tanto, ese ángulo de elongación mínimo que acabo de mencionar no necesariamente es cero común. Es más, se puede observar en algunas gráficas. ¿Ok? Entonces, acá tengo una tabla de las próximas elongaciones máximas que había hecho referencia antes para los planetas Mercurio y Venus. Hay bastantes para Mercurio, porque recuerden que Mercurio orbita el Sol pues menos tiempo y Venus demora un poco más. Correcto, tenemos las fechas a partir del 25 de octubre de este año, tenemos las horas exactas, los momentos precisos en los cuales tenemos esa elongación máxima y tenemos los valores de ese ángulo que habíamos mencionado, ¿no? 18 grados, imagino que todos recuerdan lo de los ángulos, ¿no? 360 grados es una vuelta completa, un cuarto de vuelta sería 90 grados. Y a partir de allí ya más o menos pueden calcular, estimar cuánto sería 18,4 grados, 47 grados en el caso de Venus, etcétera, etcétera. Como pueden observar, las elongaciones máximas para Mercurio son más o menos parecidas, ¿no? 18,4, 19,2, 26,3 sería
este cambie aquí porque estamos hacia el otro lado de la órbita, como en todo caso lo vamos a ver después, 20.6, 23. etcétera. Se repite 18.0 más abajo y en el caso de Venus 47.0, 46.0, etcétera. Me interesa entonces, repito, me interesa que los planetas Mercurio, Venus estén lo más lejos del Sol para huir de esa luz que nuestra estrella pues tiene y que molesta en la observación de nuestros planetas. Así que nos interesa concentrarnos en aquellos momentos en los que tenemos estas elongaciones máximas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, repito, una vez más, estaremos pues con estos planetas lo más lejos posible en esos momentos del Sol. Y entonces habría supuestamente una mejor oportunidad para observarlos desde nuestro planeta. ¿Correcto? Ahora, hay otra columna que es la del tipo oeste, este, y hay otra columna que es la de la magnitud. Es así, eso vamos a verlo después. Otra cosa que quería comentarles con respecto a la elongación es que, por ejemplo, no vemos una elongación de 180 grados. Es decir, en ningún día, en ningún momento de nuestras vidas vamos a ver al Sol, por ejemplo, ocultándose por la zona del oeste y a Venus o a Mercurio saliendo en ese momento recién por la zona este del firmamento. Eso no puede ser. En ningún momento podemos tener a Mercurio, a Venus en oposición, como se afirma en astronomía, ¿no? Me refiero a la palabra oposición. Tampoco sucede... Poco vamos a encontrar en la columna al Sol saliendo o casi saliendo por la parte este del horizonte y a Mercurio, a Venus justo más o menos encima de nuestras cabezas. Eso no sucede porque el tamaño de las órbitas de estos planetas en el firmamento, en el cielo, no llega tanto. O sea, Mercurio y Venus se separan del Sol, pero no tanto tampoco, ¿no? No tanto como sí sucede con los planetas superiores, ¿no? Marte, con Júpiter, con Neptuno. Entonces, analizando la columna del tipo, tenemos dos: este y oeste. Oriental es este, occidental es oeste también. Y la idea es la siguiente, ¿no? Había mencionado yo anteriormente que hay dos posibilidades, dos momentos durante el día en los que podríamos, en principio, observar los planetas Mercurio y Venus: al amanecer y al anochecer. Entonces, en el amanecer, imagínense eso, estamos observando hacia la parte este, el Sol está próximo a salir y tenemos a Venus por ahí. Venus se encuentra, en ese sentido, hacia el oeste del Sol, ¿correcto? Entonces, para allá, digamos, está el Sol, todavía oculto por nuestro planeta, un poco más arriba está Venus, el cielo es algo oscurito, repito, y entonces el planeta se encuentra hacia arriba, o sea, hacia el oeste del Sol. En ese caso lo que tenemos es una elongación máxima oeste y se da al amanecer. En cambio, si yo estuviese observando una puesta del Sol, o en todo caso si el Sol ya se ocultó, y veo ahí al planeta Mercurio con un cielo un poco oscurito, lo que puedo afirmar es que Mercurio, al estar un poco más arriba del horizonte que el Sol, que ya está oculto, se encuentra hacia el este, que estaría a mi espalda. Y en ese caso lo que tengo es una elongación máxima este, u oriental, ¿correcto? Claro, aquí ahora sí tenemos una vista muy, muy, muy básica del sistema solar, de la Tierra, del Sol y del planeta inferior, que en un momento está en la posición A y en un momento está en la posición B. También vemos una flecha ahí alrededor de la Tierra que nos muestra la forma como rota alrededor de su propio eje. Es una vista desde arriba en el sentido siguiente, ¿no? De que estamos viendo desde la estrella polar o Polaris, desde el polo norte celeste, si es que así lo desea. Eso es arriba, esa parte aproximadamente es lo que diríamos arriba, porque
por definición. Entonces, viendo desde la estrella polar, la parte del sistema solar que aquí tenemos, la rotación de la Tierra sería en el sentido antihorario, como la flechita está mostrando. En la posición, entonces, recuerden que los astros en el cielo se mueven de este a oeste. Y para que ello suceda, lo que en realidad debe pasar, digamos, es que la Tierra se mueva al revés, de oeste a este. Cuando la Tierra se mueve de oeste a este, la percepción nos hace notar que los astros, pues, parecen salir por la zona del este y se van hacia el oeste. Entonces, la flecha que tenemos aquí va, digamos, hacia el este, ¿correcto? Del oeste hacia el este. Y es en sentido antihorario. Si yo entonces cojo esa flecha y la pongo encima del sol, por decirlo de alguna forma, y sigo el camino del sol al planeta en la posición A, ese girar, en este caso de mi mano, va hacia el este también. O sea que en la posición A, lo que yo tendría es una máxima elongación para el planeta inferior, una máxima elongación oriental. Y consecuentemente, dicha elongación se observaría al atardecer, al anochecer. Pero en la posición B, cuando el planeta inferior se encuentra en la posición B, pues así, noten que la flecha que iría del Sol hacia el planeta sería una flecha que va hacia el oeste, ya no hacia el este, como lo indica, repito, la flecha de la Tierra. Entonces aquí, como el planeta está hacia el oeste del Sol en la posición B, lo que tengo es una elongación máxima para el planeta inferior oeste, ¿no? Oeste, lo cual significa que yo voy a observar esto al amanecer. Entonces, en A, atardecer, y en B, o anochecer, perdón, y en B, amanecer. ¿Ok? Ahora, acá tengo. Porque resulta que en la tabla que les di de las próximas elongaciones máximas había una lista, una parte en la que se mencionaba la magnitud, ¿no? O sea, el brillo. La magnitud tiene que ver con el brillo que en ese caso iba a tener el planeta en el cielo, ¿ok? Acá tengo una tabla que nos da las magnitudes visuales al ojo, digamos, aparentes de diversos cuerpos celestes del firmamento. El Sol, negativo, menos 26.74, Venus, menos 4.89, etc. Mientras más negativo, más brillante es el astro, mientras menos negativo, e incluso mientras más positivo, en todo caso, menos brillante es el astro. Entonces, esto es como referencia, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una estrella de magnitud 1 y tenemos otra estrella de magnitud 6, entre esas dos estrellas hay una diferencia de 5 magnitudes, ¿no? 6 menos 1, 5. Esa diferencia de 5 magnitudes implica un cambio en el brillo que está en el orden de los de 100, ¿correcto? Entonces, una diferencia de 5 es equivalente a una relación de brillo de 100. Con ese dato, ustedes pueden hacer distintas diferencias. Pueden restar, por ejemplo, la magnitud de la Luna menos la magnitud de Venus, para así obtener cuántas veces más brillante es esa Luna llena, porque aquí estamos hablando de brillos máximos, con respecto al Venus cuando está muy favorable y muy brillante en el cielo. Podemos comparar entonces la brillantez que tendría Venus o Mercurio con relación a la estrella más brillante del cielo en la noche, que es Sirio, y así sucesivamente. ¿Ok? Esto solamente lo pongo ahí como referencia. Y como repaso, en todo caso, tenemos esta otra gráfica del sistema solar, de la parte más interna del sistema solar. La casi circunferencia mayor corresponde a la órbita de nuestro planeta, la Tierra, y la más pequeña corresponde a Mercurio. ¿Correcto? Recuerden que las órbitas planetarias de Mercurio en particular no son circunferencias, no son circunferencias perfectas, son elipses, más o menos son elipses, si es que
descontamos las perturbaciones de los otros planetas del sistema solar que están ejerciendo una influencia gravitatoria, todos contra todos, aparte de la del Sol. Entonces, más o menos tenemos elipses, ¿ok? Y esas elipses tampoco es que sean tan alargadas como en el caso de los cometas, ¿no? Ahí está. Entonces, la elipse interna corresponde al planeta Mercurio, la elipse más grande corresponde al planeta Tierra. Repasando, entonces, en esta vista desde Polaris, en uno, en la posición uno que está aquí abajo, más o menos ocurriente en el mes de agosto, en la posición 1, cuando la Tierra está en la posición 1 y cuando Mercurio se encuentra en su afelio, que es la posición más lejana que puede tener con respecto al Sol, cuando la distancia Sol-Mercurio es máxima, lo que tenemos ahí es que hay una máxima elongación este. ¿Ok? Es la máxima elongación este posible, con el mayor ángulo, mejor dicho, posible. ¿Ok? Repito, en uno, cuando la Tierra está en uno y cuando Mercurio está en su afelio, tenemos una máxima elongación este con el mayor ángulo posible, con la máxima elongación posible, al menos, de todas las elongaciones existentes. En dos, perdón, en dos, cuando la Tierra está en dos y cuando Mercurio también está en su afelio, lo que tenemos es una máxima elongación oeste con el mayor ángulo posible también. Cuando la Tierra está en la posición 3, en febrero más o menos, y cuando Mercurio está en su perihelio, o sea, cuando la distancia Sol-Mercurio es mínima en esa órbita elíptica de la cual les hablaba, lo que tenemos es una máxima elongación este, con el menor ángulo posible, precisamente por esa gran diferencia existente entre las distancias Sol-Mercurio para el afelio y para el perihelio. Cuando la Tierra está en 4, en la posición 4, en cambio, en septiembre, y Mercurio además se encuentra en el perihelio, en su perihelio, tenemos una máxima elongación oeste con el menor ángulo posible. Entonces, los máximos no son constantes. El máximo de los máximos y el mínimo de esos máximos. ¿Ok? Entonces, claro, si yo. Y lo que pasa es que las diferentes elongaciones máximas, que son las que nos interesan, porque recuerden, repito, en las elongaciones máximas tengo yo la máxima separación del Sol, que es el problema para la observación de Mercurio y de Venus, como les había dicho al principio de esta pequeña charla. Entonces, en las diferentes elongaciones máximas que yo tengo para Mercurio, por ejemplo, como es este gráfico, ¿no? Las diferentes elongaciones máximas para Mercurio serán con ángulos distintos. ¿Ok? Aquí en esta gráfica, la curva de las elongaciones con respecto al tiempo está en color verde. ¿Ok? Entonces aquí, no sé si se ve el cursor de la computadora, aquí en el primer pico verde que vemos hacia la izquierda, tenemos una elongación máxima, después el ángulo cae, después tenemos un nuevo máximo que es más grande, mayor, aquí llegando más o menos a los 27 grados aproximadamente, y así sucesivamente. Los distintos picos de las distintas elongaciones máximas, no todos ellos tienen el mismo tamaño, ¿no? Entonces, las diferentes elongaciones máximas que vamos a experimentar con Mercurio, con Venus también, se dan pues con ángulos diferentes. ¿Ok? También aquí en esta gráfica, como les había mencionado antes, notemos que el ángulo mínimo, que la elongación mínima no llega a cero, ¿no? Justamente por el hecho de que no haya una superposición de órbitas para el plano de la eclíptica. ¿Ok? Entonces, tenemos varios máximos a los que podríamos llamar locales. Pero obviamente hay un máximo que es el máximo de todos esos máximos, que es justamente uno de los ángulos que vimos acá. Y hay un mínimo que es el mínimo de todos los máximos, que es el mínimo
que estábamos viendo en este caso, en esta figura. ¿Ok? Esta gráfica, dicho sea de paso, es para 2 años, comenzando el 1 de enero de este año, 2021. ¿Correcto? También, para que no quede incompleto, la curva amarilla es una curva de magnitud, es una curva de brillo, o sea, cómo cambia el brillo del planeta Mercurio a medida que pasan los días durante todos estos dos años. Ahí también se puede hacer algo más adelante. Entonces, ya hemos visto algunas consideraciones que podemos tomar para la observación de los planetas Mercurio y Venus. Otra es esta, que mientras más separado del horizonte esté el planeta, durante ese momento de observación favorable, mejor, obviamente, ¿no? No solamente basta realmente que la elongación sea máxima, eso no es suficiente, no es una condición suficiente para que tengamos una observación favorable del planeta. También es preciso que ese planeta, en ese momento en el que supuestamente tenemos la observación favorable, ese planeta tenga una altura, una distancia con respecto al horizonte, más o menos grande también, ¿no? Hay otra consideración. Entonces, aquí, una vez más, tenemos una simulación del Stellarium. Estamos observando hacia la parte este de Lima. Imaginemos que eso es Lima y ahí está Mercurio. Esto es para el 26 de octubre de este año, a las 5 y cuarto aproximadamente, amaneciendo. ¿Okay? Notamos así, a simple vista nomás, que Mercurio está bajo sobre el horizonte, como que no sería la mejor fecha para observarlo, tal vez. Obviamente, si Mercurio en este mismo momento, bajo todas estas mismas circunstancias, estuviese a más altura sobre el horizonte, sería pues, mejor, ¿no? Pero ahí está. Si yo elimino la atmósfera de nuestro planeta, lo que tendría es esto, ¿no? Como si estuviésemos en la Luna, como les había comentado antes. Y evidentemente, si grafico en esa imagen la eclíptica, o sea, el plano, digamos, la línea o el plano de la órbita terrestre cortando al cielo allá a lo lejos, lo que tendría es esta línea de acá. ¿Y por qué hago eso? Claro, lo que pasa es que había mencionado que los planos de los planetas inferiores no coinciden con el plano de la eclíptica, que es el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Pero están por ahí. ¿Ok? Están más o menos por ahí. O sea que fijarme en esta línea de la eclíptica en el firmamento, más o menos me da una idea de cómo están también las órbitas, las líneas de las órbitas en el cielo de los planetas. Entonces, si la eclíptica está parada, eso va a favorecer la observación del planeta. Así yo comparo aquello con una eclíptica echada, ¿no? Aquí, por ejemplo, la eclíptica, la línea naranja, está un poco echada. Entonces, como que quizás no sea tan conveniente. Aquí, en esta nueva imagen, atenuado, transparentado a la planeta Tierra para que podamos ver dónde está el Sol en ese momento. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, que es para otra fecha, para el 14 de febrero del siguiente año, notamos que Mercurio está más arriba para más o menos las mismas condiciones que teníamos anteriormente. O sea, para una misma brillantez de cielo, Mercurio está más arriba. Y eso podríamos asociarlo, en principio, a que la eclíptica, a que la forma como se muestra la órbita del planeta Mercurio en el cielo con relación al Sol está pues más parada. Así que esto también influye en cómo es que podemos mejorar nuestra vista de los planetas inferiores. ¿Ok? Y esto también se potencia si es que yo me voy a otros lugares del planeta Tierra con otras latitudes. ¿Ok? Si me voy muy al norte, si me voy muy al sur del planeta, eso también va a modificar cómo es que percibo la eclíptica y por lo tanto va a empeorar o mejorar cómo es que yo pueda ver los planetas Mercurio y Venus en el cielo. Lo importante es que desde Lima, desde Perú en general, estos planetas se ven bastante bien. O sea, hay momentos en los que verdaderamente tenemos la eclíptica
en vertical, más o menos, lo cual puede favorecer, si es que coincide ello con las elongaciones máximas, en la observación de estos planetas. Acá tengo una imagen, solamente para que recuerden cómo podemos estimar algunos ángulos en el cielo. ¿Okay? Depende de la mano de cada quien, evidentemente. Lo importante sí es que el brazo tiene que estar totalmente extendido para que yo pueda estimar cuánto vale el ángulo entre dos dedos o entre tres dedos, según sea el caso. ¿Okay? Así que anímense. Yo les recomiendo que cojan su cámara, su trípode, y capturen algunas vistas muy bonitas de estos eventos que suceden en el patio nomás, aquí, saliendo y mirando hacia el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Mario Segarra de CONIDA, ha sido una sesión bastante interesante. Y felicitaciones por el trabajo, sé que están haciendo algunas actividades de divulgación también desde CONIDA, desde el área. Tenemos algunas preguntas justamente referidas a ellas. ¿Dónde pueden encontrar información aquellas personas que no son especialistas? Tenemos, para que sepas, tenemos muchos participantes de colegio, muchos universitarios recién en carrera y quisieran saber dónde pueden encontrar mayor información de los trabajos que vienen realizando ustedes en la plataforma de CONIDA, en la página web, en las redes sociales. Bueno, en las redes sociales normalmente se publican, por ejemplo, las efemérides para cada mes. Exacto. ¿No? Las fases de la luna, conjunciones que se dan entre los planetas y la luna, etcétera. Oposiciones, elongaciones máximas. La DIACE, o sea, la Dirección de Astrofísica o Astronomía y Ciencias Espaciales, publica un boletín. En principio, cada 6 meses, cada medio año. El último ha sido liberado hace poco y puede ser consultado en el repositorio de CONIDA. Ahí hay resúmenes de algunas investigaciones, de algunos trabajos, de algunos proyectos que se tienen aquí en la dirección, en CONIDA, y también algunas noticias de interés general. Por otra parte, hay publicaciones científicas que ya salen de nuestros investigadores, ¿no? Del astrónomo del Observatorio Astronómico de Moquegua. Él tiene sus publicaciones en revistas internacionales. Y también de nuestros especialistas en ciencias espaciales y en astrofísica, ¿no? En rayos cósmicos, por ejemplo. Esas ya son publicaciones que en todo caso se pueden revisar. No exactamente, a veces hay comunicaciones o información al respecto en la página web de CONIDA, ¿no? Para que las personas puedan revisarlas. En todo caso, también están en los resúmenes que hace CONCITEC para cada uno de estos investigadores, cuáles son sus publicaciones. Si es que, claro, los investigadores actualizan esa información constantemente, ¿no? En todo caso, siempre es dable que nos escriban. Aquí abajo hay un correo al que pueden escribirnos si es que quieren información más específica sobre cierto trabajo específico que podría hacer algún investigador de CONIDA, ¿no? Perfecto, Mario. Entonces, atentos a aquellos todos interesados. Ya tienen el correo, está proyectado en estos momentos. Si quisieran mayor información, pero igual tenemos las efemérides que están saliendo semanalmente o mensualmente, perdón, ¿lo mencionaste? ¿Semanalmente? ¿Mensualmente? Cada medio año. Cada medio año, el boletín. Y cualquier otra información también a través de la página web de CONIDA pueden encontrar mayor información. Y como un dato adicional es que con los clubes de ciencia y tecnología del CONCITEC justamente se va a hacer un taller con los estudiantes de estos clubes de ciencia y con CONIDA, ¿no? A cargo de CONIDA estaremos anunciándolo más adelante en las siguientes semanas, justamente que tenga que ver con esto, con observación. Muchísimas gracias, Mario. Apreciamos tu tiempo y todo lo brindado, los conocimientos brindados el día de hoy. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias también. Saludos a todos. Gracias. Fue Mario Segarra de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, con la presentación Observando Mercurio y Venus. Bien.
Continuamos con nuestro seminario el día de hoy, el universo y la astrofísica, y ahora tenemos a un invitado de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú, SCAP. Él es Walter Guevara Day. Es investigador honorario del SCAP. Él es docente e investigador de física espacial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador RENACIT del CONCITEC, coordinador nacional de la Iniciativa de Clima Espacial, ISUWI, NNUU, NASA, JAXA, es coordinador de física de plasma de la Unión de Radiociencia Internacional, URSI, capítulo Perú, miembro de la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial, ALAGE, es especialista también en medio ambiente y gestión e investigación. Asimismo, él ha sido exdirector de astrofísica de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, desde el año 2000 hasta el año 2018. Muy bien, entonces quiero darle la bienvenida a Walter Guevara, que se encuentra el día de hoy con nosotros. Buenos días, Walter. No, no te escuchamos, Walter. Ahora, ¿me escucha? Un poco bajito, pero ahora sí te escucho. ¿Ahora me están escuchando Sí, mejor? mucho mejor, mucho mejor. Bien, sí, gracias por la invitación. Gracias a Conida. Ahora sería bueno que dejen de compartir la pantalla para poder compartir mi pantalla. Sí, claro. Vamos a dejar. Listo, Walter, adelante. Bien, esta vez vamos a hablar un poco sobre todo lo que se ha venido trabajando en investigación espacial, desde que el hombre comenzó a poder observar el cielo. Una de sus características fue siempre preguntarse qué es lo que está sucediendo afuera, ¿no? Entonces, vamos a tratar de revisar eso, cómo comenzó y luego cuáles son las necesidades y desafíos actuales y las oportunidades, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú la carrera espacial comenzó con el lanzamiento del primer satélite peruano, pero ya anteriormente se había también trabajado sobre investigación con Codofero García y otros investigadores, ¿no? Cuando ocurrió eclipses de sol, ¿no? Hace bastante tiempo. Y lo que vamos a ver es ahora las primeras observaciones del espacio, la exploración, la carrera espacial, los problemas actuales. Como ven en esa lámina, el interés del ser humano siempre ha sido querer saber qué hay más allá de los bordes, ¿no? De los límites. Y es así que desde que el hombre comenzó a habitar este planeta, o el ser humano, o el Homo sapiens, quien quiera que haya sido el primero, se interesó siempre por saber qué hay más allá de esos límites, ¿no? Y eso está dentro de nuestro código genético, está inmerso en nosotros mismos, ¿no? La curiosidad permanente, ¿no? De lo que no se conoce. Y es así como las ciencias avanzan, ¿no? Pudiendo saber lo que no se conoce. Actualmente, esta curiosidad ya está más allá de las fronteras de las atmósferas de la Tierra. Está ya pensando, inclusive, en llegar a querer habitar lugares
diferentes al planeta, ¿no? La Luna, Marte. Si bien es cierto, ya se observa desde otros lugares fuera de la Tierra, ¿no? Los satélites. Próximamente va a haber observatorios en la Luna. Y ya existen algunos tipos de observatorios rudimentarios en Marte, ¿no? A través del sonda espacial. Formalmente podríamos decir que el primer ser humano en viajar al espacio marca un hito, ¿no? En la historia de las ciencias espaciales, ¿no? Las aventuras por llegar al espacio lo comenzaron los rusos, y esto fue dentro de una carrera que tenía que ver con geopolítica y todo eso. Y es así que luego Estados Unidos comienza a esforzarse más, a invertir más para este tipo de conocimiento, ¿no? Y si uno se pone a pensar, el interés por estudiar el espacio, ¿a qué se debe, no? Existen muchos intereses en realidad, ¿no? En esos tiempos era la conquista del espacio como una supremacía, ¿no? Pero detrás de todo eso está todo un desarrollo de tecnología de punta. Y ese desarrollo de tecnología de punta me conseguía afianzar dentro del planeta, ¿no? Como un país poderoso, ¿no? Y es una de las cosas más que el ser humano también tiende, ¿no? Querer tener poder. Y eso es también natural, ¿no? Eso lo venimos viviendo desde que el hombre comienza a aparecer en la Tierra, ¿no? Inclusive todos los seres vivientes ocurre eso, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Y es así como luego Estados Unidos logra hacer varias misiones del espacio y llega a la Luna, ¿no? Y conquista de alguna manera el espacio con un ser humano fuera del planeta Tierra. Pero detrás de todo esto hay todo un desarrollo tecnológico, en primer lugar de ingeniería, luego un desarrollo científico. El conocimiento del ambiente espacial, el conocimiento de la magnetosfera, de la ionosfera, de los anillos de Van Halen, que son cosas que están dentro de nuestro planeta que hasta esos momentos se desconocían. Cuando las primeras naves salen al espacio, no se sabía que había en la atmósfera partículas cargadas. Y esos experimentos comienzan a fallar completamente, ¿no? Y es así como una especie de prueba y a punta de pruebas y experiencias, algunas fallidas y otras con buenos resultados, se comienza a hacer un desarrollo tecnológico y un desarrollo científico, ¿no? Con obtener nuevos conocimientos. Es así luego que se quiere saber qué hay más allá de todo, ¿no? Teniendo el todo, los bordes de la frontera de nuestro sistema solar, por ejemplo. Y es así que luego es lanzado el Voyager al espacio, ¿no? En el año 77. Y actualmente, por ejemplo, el Voyager 1 y el Voyager 2 ya llegó, ¿no? A los límites de la frontera de la interacción viento solar con el viento estelar, ¿no? Hay una zona muy, muy, muy lejana, donde esos dos vientos, ¿no? De partículas cargadas del Sol y partículas cargadas de las estrellas, ¿no? De estrellas circundantes al Sol en la galaxia, interactúan, ¿no? Chocan. Y eso se llama la magnetopausa o la heliopausa. Y el Voyager ya traspasó, ¿no? Y la información que ha transmitido a Tierra, pues es conocimiento nuevo, ¿no? De lo que no se conocía el espacio, ¿no? Se suponía que los valores de densidad y temperatura en el espacio profundo tenían un valor, pero ahora se sabe que no son así, ¿no? Y eso trae nuevas interrogantes, y esas interrogantes a la larga trae nuevo conocimiento, ¿no? Y luego, pues, se comenzó a explorar
otros planetas, de otros satélites de planetas, ¿no? Io, Europa. Y actualmente ya se sabe algunas, se saben muchísimas cosas más de estos satélites, ¿no? A tal punto de que quizás en un tiempo lejano todavía, una de las exploraciones para poder habitar sea una de las satélites de Júpiter o de Saturno, ¿no? Entonces, hasta esas condiciones está llegando el desarrollo de la carrera espacial. Luego, con todo este desarrollo de naves que están dentro del espacio, se comienza a interactuar con los asteroides, ¿no? De una manera más directa, con cometas, ¿no? De una manera directa, afianzándose en ellos, insertándose en ellos. Y es así que luego se comienza a tener otro tipo de conocimiento y otro tipo de información. Esta información da luz, ¿no? El inicio, por ejemplo, de la astrobiología, en donde se encuentran cianobacterias, por ejemplo, ¿no? Que son quizás los formadores de vida en todo el sistema solar, y que han estado ahí en el espacio, y que están ahí todavía en el espacio, a temperaturas casi a 270 grados bajo cero en promedio, inertes, y que cuando son recuperadas y adaptadas un poco a un poco más de calor y humedecidas con agua, comienzan a hacer mitosis, ¿no? A formarse vida. Y luego se encuentran otros elementos interesantes, ¿no? Metales preciosos, oro sobre todo. Y hasta antes de eso, por ejemplo, se tenía a nivel de Naciones Unidas varias propuestas, ¿no? O varios, o varias leyes en las cuales una de ellas mencionaba que todo desarrollo espacial, los productos de este desarrollo son distribuidos de manera uniforme a todo el planeta, ¿no? Sin pensar que en estos asteroides se iba a encontrar tanto mineral interesante, ¿no? Y es así que actualmente comienzan a aparecer naves, agencias o empresas privadas, ¿no? Que van al espacio, que apoyan a la NASA, apoyan a otros países europeos en desarrollo espacial, pero que con todo eso están cambiando un poco las leyes sobre esa propiedad, ¿no? Que ya no es tan como era al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque se están encontrando toda una serie de minas espaciales dentro de estos asteroides. ¿Y cuál es el futuro de todo eso, ¿no? Bueno, el futuro es un poco sombrío. Eso lo voy a poner un poco. Bien, otro de los logros interesantes de todo este desarrollo es buscar y encontrar planetas alrededor de otras estrellas, ¿no? Inclusive se han encontrado estrellas similares al Sol, ¿no? Los gemelos solares. Entre este grupo de investigadores existen peruanos trabajando en eso, ¿no? Está Jorge Meléndez en Brasil, Iván Ramírez en Estados Unidos, Riano Escate en Polonia, ¿no? Todos peruanos, sanmarquinos, exalumnos míos, y que están a la vanguardia de la exploración espacial. Ellos son los que, en los grupos que están trabajando, encontrando planetas muy similares a nosotros, ¿no? Inclusive la idea es encontrar sistemas en los cuales existan planetas dentro de los cinturones de vida, ¿no? Correspondientes a cada una de esas estrellas. Ya se están encontrando. Y todo eso es por lo que les mencioné al inicio, ¿no? La curiosidad que tiene el ser humano, por un lado,
Y por el otro lado, un poco más práctico, la necesidad. Porque se sabe que nuestra estrella, el Sol, está en la mitad de su vida, ¿no? Y que de acá a unos 14 mil millones de años más va a terminar la vida de la estrella del Sol, ¿no? Y todo lo que los planetas alrededor también van a sufrir, ¿no? Y dentro de ellos el planeta Tierra. Entonces el ser humano tiene una necesidad imperiosa de tener que ubicar algún objeto estelar o construir algún objeto estelar en el cual pueda la raza humana sobrevivir, ¿no? O seguir su existencia. Entonces, mediante una curiosidad natural se conoció el tiempo y la evolución de las estrellas, y con eso la evolución de nuestro sistema solar. Y ahí nace ya luego la necesidad de querer buscar un lugar para poder seguir existiendo, ¿no? Y a todo eso, ¿no? Y dentro de esta Semana Mundial del Espacio, que está dirigida específicamente hacia conmemorar, ¿no? Los logros que han hecho las mujeres en el desarrollo de las ciencias espaciales, ¿no? Aquí tenemos al astronauta Karen Mirves, ¿no? Observando la Tierra desde la estación espacial, ¿no? En el año 2008, por ejemplo. Y que con ella comienza toda una investigación sobre la astrología. Y dentro de esta curiosidad está, en la actualidad estamos observando Marte, ¿no? En primer lugar, a través de robots construidos por los seres humanos y queriendo encontrar vestigios de vida, los cuales ya se han encontrado, ¿no? Hace unas semanas se han encontrado la configuración de que había ríos, ¿no? Con sistemas de fluencia de agua y todo eso. Y todo eso hace pensar de que hubo alguna forma de vida en Marte. Habitable, ¿no? Pero desde mi punto de vista particular, si alguien quiere pensar ir a Marte a colonizar de alguna manera, en estos momentos sería un suicidio, ¿no? Porque las condiciones, Marte casi no tiene atmósfera y la radiación ultravioleta es inmensa y los rayos gamma también y las partículas cósmicas igual que están atravesando todo. Y que el ser humano a las primeras horas su código genético ya estaría completamente mutado, cambiado. Se convertiría en otra cosa. No sé en qué, pero. Entonces, una de las formas de poder sobrevivir en Marte es tener plataformas subterráneas, ¿no? En la cual me protege de todo ese tipo de radiaciones. Es la única por ahora. Bien, y toda la tecnología desarrollada para esto. Y toda esta analogía de alguna manera también se traslada a la industria de cada uno de los países y de las empresas que ha desarrollado toda esta tecnología. Entonces, el desarrollo espacial trae consigo un desarrollo industrial y un desarrollo a nivel de país. Es así como ha ocurrido con Estados Unidos, con Europa, con todos los países europeos, casi todos, sin excepción, con Japón, con China actualmente, la India. Y todos los países que se están desarrollando, ¿no? En Latinoamérica, Brasil, por ejemplo, ¿no? México, Argentina. Bueno, próximamente también Perú y otros países más. Aquí, por ejemplo, una de las cosas interesantes actuales, ¿no? Grandes proyectos que se están construyendo con el apoyo de la industria, ¿no? Esto es en China, ¿no? Telescopios, uno de los radiotelescopios más grandes del mundo, ¿no? El más grande del mundo, ¿sí? Luego, otro un telescopio espectral, ¿no? De multifibra, ¿no? Después, con todo eso, se está encontrando descubrimientos de ¿sí, dime? Sí, estoy presentando, ¿no se ve? Sí, puesto.
Qué raro, estoy presentando. Ver, dígame ahora, ¿se ve? Qué raro. Nos avisaron tarde. Ya. Ya había avanzado hasta acá. Bien, aquí les decía, es el desarrollo del viaje a Marte, por ejemplo, ha conseguido desarrollar toda una serie de tecnologías que de alguna otra manera la industria ahora se está beneficiando, ¿no? Y los países en donde esta industria funciona, ¿no? Estados Unidos, Europa, Asia, en la parte de Latinoamérica tenemos a México, Brasil, Argentina, ¿no? Próximamente Perú también está entrando en este desarrollo, ¿no? Espacial. Dentro de los grandes telescopios tenemos observatorios en el mundo, tenemos lo que han sido construidos en China, ¿no? Este, un radiotelescopio más grande del mundo actualmente, y un telescopio de multiespectral, ¿no? De fibra óptica, también en China. Luego, con este tipo de equipos se está descubriendo cosas que no se sabían hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Cómo es el funcionamiento de los pulsares, cómo es que funcionan las ecuaciones de rayos gamma, ¿no? En los núcleos de galaxias activas, ¿no? Y en los confines del universo. Cómo es que la interacción entre galaxias, qué es lo que sucede, ¿no? Y alguna formación en esto de la relación entre materia oscura, energía oscura y todo eso. Y una cosa interesante, dentro de todos estos proyectos grandes hay uno bastante interesante que posiblemente se desarrolle en nuestro país, ¿no? Que es el Observatorio de Rayos Gamma, en la cual Perú está postulando, es colocar un arreglo de equipos, mediciones de rayos gamma en las lagunas, ¿no? Hay dos lagunas ya propuestas, una está en Arequipa y la otra está en Cusco. Y se está trabajando alrededor de esto, varias universidades, ¿no? Del sur, ¿no? También de Lima, ¿no? La UNI, San Marcos, la Católica, Comida. Y como le digo, estos son los proyectos grandes a nivel mundial. Y estamos concursando para eso, ¿no? Y todo eso va a traer desarrollo de la industria, ¿no? Porque de una u otra manera la industria tiene que comenzar a desarrollar cosas que no había necesidad en esos momentos. Desarrollo de conocimiento, desarrollo de nuevas técnicas computacionales, etc. ¿No? Entonces, y esto es todo con el afán de poder conocer más, ¿no? Con esa curiosidad. Pero luego, este afán me va a traer una necesidad, ¿no? Esta curiosidad me va a traer una necesidad, y eso es interesante lo que hace la ciencia, ¿no? Las ciencias fundamentales, la ciencia básica, la ciencia dura que se conoce actualmente, es así, ¿no? Crea a lo largo de su desarrollo una necesidad. Y esa necesidad es lo que hace desarrollar a la empresa que se involucra, ¿no? O al país, o al grupo de trabajo, ¿no? Otro de los proyectos grandes, inmensos, interesantes, es la investigación solar, ¿no? Aquí les he mostrado solamente una lámina de la sonda Parker, y la idea es para explorar el Sol en más detalle. El Sol actualmente es observado por varios satélites, desde Tierra inclusive, pero se ha desarrollado bastante ciencia alrededor de esto. Todo lo que es plasma, por ejemplo, se ha avanzado bastante, el análisis computacional también. Pero hay muchas cosas que todavía se desconocen, ¿no? Imagínense tener un mecanismo para poder simplemente poder aprovechar al máximo esta energía del sol, ¿no? Nikola Tesla, por ejemplo, tenía bastante razón, ¿no? Cuando él decía que
solamente no necesitaríamos pagar electricidad, porque utilizando la radiación solar podríamos simplemente vivir eternamente, ¿no? Entre comillas, eternamente. Y tenía toda la razón, porque solamente una explosión solar, una sola, podría suplir de energía todo el planeta Tierra durante toda su vida casi. Solamente para que tengan una idea de la cantidad de energía que el Sol emite en cada instante. Entonces, esta sonda Parker, dentro de sus misiones, está a averiguar algunos mecanismos que hacen que se origine para poder en el futuro poder aprovechar mejor esta energía. Pero todo esto arrastra una serie de problemas, ¿no? Todo este desarrollo espacial arrastra varios problemas, ¿no? Esta semana ha habido una conferencia organizada por la Unión Astronómica Internacional, Naciones Unidas, para poder analizar el futuro espacial, ¿no? La idea era hacer un reconocimiento de los cielos limpios y sustentables, ¿no? Y hay una. Ayer fue la clausura y yo estuve participando en estas reuniones. Y una de las cosas alarmantes es que cada vez hay más satélites, hay una constelación, ¿no? Y las empresas privadas cada vez están poniendo más satélites en el espacio, ¿no? Y todo con la idea de poder mejorar las comunicaciones, mejorar el internet, etcétera, ¿no? Mejorar el comercio, ¿no? Electrónico. Pero todo eso está ocasionando un problema grave, ¿no? Primero, la basura espacial, que eso se sabía que era grave, y luego una polución satelital, que se ha llamado así, ¿no? Porque cada uno de estos satélites tienen un reflejo hacia la Tierra, ¿no? Y este reflejo está causando problemas a las observaciones en el óptico. Pero además, la comunicación entre estos satélites está ocasionando otro problema en la banda de radio, ¿no? En radioastronomía. Y es esa contaminación en radio, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha mencionado en la reunión de esta semana es que las recomendaciones son las que ustedes ven ahí, ¿no? Se va a elaborar documentos acá en los países a través de Naciones Unidas y de COPOUS, que hay una reunión pronto, para implementar algunas leyes, ¿no? Y que sean luego asumidas por cada uno de los países que están involucrados en este desarrollo espacial, ¿no? De tecnología espacial. Para que sea aplicado de manera tácita, ¿no? A cada uno de estos países. Porque esta contaminación está llegando a extremos, ¿no? Y hay muchas situaciones en las cuales ha ocasionado que las observaciones astronómicas tengan que ser trasladadas en el tiempo a otras fechas, ¿no? Y este es un problema actual, como les digo, de la exploración espacial. Y hay varias salidas, ¿no? Una de ellas es la que se ha llegado ayer a concluir. Y otra de las salidas es que los observatorios, los radioobservatorios y todos los equipos de observación astronómica se trasladen al espacio, ¿no? Cosa que no sería tan. Cosa que sería interesante y no tan extravagante como algunos mencionaron. Los chinos, por ejemplo, tienen, y los hindúes, los indios en realidad, tienen la idea de poner observatorios astronómicos en la Luna. Y ya están trabajando en eso. Los europeos también. Entonces, quizás, ¿no? Si es que no se puede parar este desarrollo tecnológico
a nivel privado, las ondas de satélites espaciales, ¿no? De GPS, de comunicación, etcétera, etcétera, se tenga que emigrar, ¿no? Para la observación astronómica al espacio, ¿no? Y que los observatorios que estén en tierra simples sirvan solo para poder corroborar alguna información o para poder complementarla. Bien, esto es lo que les quería mencionar. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos una pregunta de Vanessa Navarrete. ¿Qué es lo que hay por hacer para que Perú pueda ser potencia en astronomía y ciencias espaciales, por supuesto? Bien. Desde tu punto de vista. Hay varias cosas que ya se están haciendo, ¿no? Entre ellas, y la principal, diría yo, es juntarse en las instituciones que tienen de alguna u otra manera investigación espacial, ¿no? Liderado, por la Agencia Espacial, que es su misión, ¿no? La Agencia Espacial como misión tiene ente rector, pero que involucre a las universidades de todo el país y las demás instituciones donde se desarrolla investigación espacial, ¿no? Y que esta, y al involucrar, no sea solamente de nombre, ¿no? No sea escrito en blanco y negro, sino que se generen programas específicos, como por ejemplo lo hace la NASA, la Agencia Espacial Europea, como lo hace Brasil, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, este programa SWGO, que estamos queriendo trabajar, se está queriendo involucrar, ¿no? O se está involucrando ya varias universidades, ¿no? E inclusive se está trabajando un proyecto de ley para declararlo de prioridad nacional. Hace un par de días estuvimos conversando con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Pero una de las preguntas que nos hicieron en el Congreso fue, bien, si esto funciona, ¿qué institución la manejaría, no? Entonces, los que estuvimos en la reunión, incluido el CONCITEC, el doctor Benjamín Martí Corena, mencionó que, bien, sí, efectivamente, habría que gestionar algún tipo de institución o algún tipo de cooperación cooperativa, ¿no? De instituciones. Pero ese rol, la competencia la tiene por ahora CONIDA, ¿no? Entonces, desde donde estoy actualmente, yo soy docente de la universidad e investigador de SCAP. Les menciono, ¿no? a la alta dirección de CONIDA de que ejerza su rol, ¿no? Su rol de ente rector y comience a juntar a las instituciones de manera formal y dentro de programas de desarrollo de ciencias espaciales, ¿no? En donde involucra astrofísica, involucra geofísica espacial, involucra aeronomía, involucra desarrollo de tecnología espacial, ingeniería espacial. Y lo puede hacer, ¿no? Porque yo sé que existe personal capacitado para hacer eso. Entonces, esa sería mi pregunta, mi respuesta, ¿no? Ya lo estamos haciendo, solamente hay que cambiar de cambio. Vamos en primera, vamos a cuarta de frente o a quinta y comenzar a trabajar, ¿no? Total, el personal humano que era el problema anterior ya existe, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve director, se formaron cerca de 22 jóvenes, ¿no? Que actualmente están haciendo postdoctorados en varios lugares del mundo, Europa, Asia. Inclusive, el director actual de Astrofísica y Ciencias Espaciales, Jorge, hizo su doctorado en China, ¿no? Dentro de este programa en donde yo lo estuve manejando.
Y así, dentro de otras instituciones más, se han desarrollado más científicos en materia espacial, ¿no? Y sin ir muy lejos, a niveles de ciencias espaciales debe haber como unos 30 jóvenes en todo el mundo, ¿no? Y la idea es atraerlos, ¿no? Atraerlos al país. Entonces, personal humano existe. Entonces, falta solamente empezar a organizar esa cooperación, ¿no? A través de programas. No proyectos, porque los proyectos tienen un tiempo definido, ¿no? Sino programas. Programas de trabajo, ¿no? Dentro de un plan estratégico, espacial. Y en el cual, por ejemplo, en San Marcos, en astrofísica, tenemos la carrera de física con especialidad en astrofísica. Tenemos la maestría en astrofísica. Ya implementada y funcionando. Estamos dictando cursos de astrofísica, ¿no? 4 cursos de carrera a nivel de pregrado y 8 cursos de posgrado, ¿no? Ya se están haciendo y posiblemente dentro de unos años más el doctorado. Entonces, alrededor de eso hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta para Vanessa. Muchas gracias, Walter. Concuerdo contigo. En realidad es un trabajo conjunto, ¿no? Teníamos el día lunes el panel con las autoridades nacionales e internacionales sobre la política, gobernanza y cooperación en asuntos espaciales, ¿no? Todo comienza ahí y va en decalaje, ¿no? Centros de investigación, agencia espacial, los tomadores de decisiones a nivel gubernamental, las universidades, los institutos, incluso los colegios. Es por eso que en el proyecto del proyecto Ingitronic, Circuito STEAM Bicentenario con el CONCITEC, se han incluido justamente las temáticas aéreas y espaciales también, ¿no? Para trabajar ya con los colegios. Y bueno, como un comentario también es que lo mencioné hace un momento, es que justamente se van a hacer unos talleres con los clubes de ciencia y tecnología del CONCITEC. Con los estudiantes de educación secundaria, justamente con temas de astronomía. Así que tomo tus palabras y sí, estoy de acuerdo contigo. Es un trabajo colectivo, todas las instituciones, profesionales, particulares, etc., deben de poner su granito de arena para seguir contribuyendo con esta divulgación y difusión. Muchas gracias, Walter, por el día de hoy, por tu participación. Un saludo fraterno a todos los colegas del SCAP y hasta una nueva oportunidad. Buenos días. Voy a dejar de presentar Gracias, Walter. Muy bien, fue Walter Guevara, nuestro expositor, representando al SCAP, la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú. Continuando con nuestro programa, tenemos ahora, continuando con el seminario El Universo y la Astrofísica, tenemos al profesor representante de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Desde Arequipa, el profesor Raúl Yanyachi, doctor Raúl Yanyachi, se hace presente en esta sesión, en este seminario, El Universo y la Astrofísica, con el tema Una mirada al espacio, ¿no? A través de la UNSA. Así que quiero darle la bienvenida al profesor Raúl Yanyachi. Él es doctor en ingeniería eléctrica por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Máster en Ciencias en Control Automático por el Instituto Politécnico de Leningrado, en Rusia. Ingeniero eléctrico por el Instituto Politécnico de Leningrado, en Rusia. Especialista en temas de sistemas de control, rastreo de satélites con láser, sistemas satelitales. Además, es docente principal del Departamento Académico de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, UNSA, y Station Manager de la NASA Laser Tracking Station, TLRS-3 en Arequipa. Es director del Instituto Astronómico y Aeroespacial Pedro Paulet de la UNSA. Así que le doy la más cordial bienvenida al doctor Raúl Yanyachi. Buenas tardes, buenos días, profesor. Buenos días, Paola. ¿Cómo está? Buenos días con todos y gracias por la invitación. Es un honor estar compartiendo desde Arequipa estos momentos y algunos comentarios de acá
ideas de la UNSA, ¿no? Desde Arequipa. Claro, por supuesto de que, un momento, voy a tratar de compartir algo. Es interesante, he estado en la presentación de... he escuchado atentamente y estoy muy, muy complacido porque me estoy, digamos, también enterando de muchos de los cambios y mejoras y desarrollo que se hace en Perú, ¿no? A veces uno está aislado un poco, se queda solamente en lo que uno hace y no se comunica tanto con las demás instituciones o ve lo que hace en el resto del país. Bien, no sé si se ve, Paola, la presentación. Bien, nosotros en Arequipa, bueno, en la UNSA, de alguna manera hemos tenido una presencia, digamos, en esta, no sé si decir carrera espacial, simplemente en esta afición de mirar al espacio, de mirar más arriba y levantar la cabeza y mirar hacia arriba. Sé que en el Perú, ahora, por las presentaciones que estoy viendo, que hay un gran desarrollo y hay una gran cantidad de especialistas y motivaciones a lo largo y ancho del país, y hay instituciones que han avanzado bastante, ¿no? Y eso me agrada bastante y me hace muy feliz porque veo que ya hay instituciones que están cambiando muy por lo que yo personalmente pensaba, ¿no? Especialmente con IDA, que está, como comentó el doctor Guevara, está llevando el, digamos, la batuta, conduciendo, ¿no? Esta actividad que es muy importante en toda el área de la ciencia y de la vida, ¿no? Que prácticamente se ha convertido en una ciencia transversal, todo lo que es astronomía, astrofísica, y este campo que normalmente decían que no era para países subdesarrollados o países que nos estemos queriendo desarrollar. Entonces, eso es bastante interesante para nosotros. Momento, por favor. Ahora sí. Bien, entonces, como comentaba, trato de comentar algo desde UNSA y desde la idea que nosotros teníamos de hacer algo en esta área que anteriormente no tenía mucho apoyo, pero parece que la fuerza de la necesidad de la comprensión de la comunidad científica peruana, y no solo esa comunidad científica, sino también de la administración, tal vez del Ministerio de Educación, la SUNEDU, la nueva ley universitaria y muchas otras, como la actividad de CONCITEC también, que últimamente ya está dando apoyo en este campo, como hemos visto, ha financiado muchos proyectos y eso también repercutió en que la UNSA financie algunos proyectos también en esta área. Entonces, para empezar, yo quería solo comentar algo que lo hago solamente, sé que los especialistas, los que estamos en este campo, sabemos de la existencia del Observatorio de Kalmen Alto, o el Observatorio de Harvard, o el Observatorio de Boyden, que existió de 1890 a 1927 en Arequipa, en Kalmen Alto. Sé que muchos de los ya expertos en esta área lo conocen, pero tal vez los jóvenes que se inician, tal vez no sepan que en el Perú ya tuvimos
uno de los más modernos observatorios en aquella época, con la instrumentación tal vez más moderna en aquella época, y vinieron científicos tal vez de la mayor avanzada, ¿no? Simplemente ve una foto de la época, no sé si la están viendo, con el mouse voy a tratar de señalarla, donde se ve el domo principal, se ve al fondo el Misti, y después el principal, digamos, telescopio reflector Bruce, ¿no? Que fue traído en 1893, ¿no? Entonces, ahí ya hubo instrumentación, ¿no? Importante que llegó en esa época. Hay muchas publicaciones al respecto, hay libros, sé que se han editado muchos videos, tal vez sería recomendable si a los jóvenes que están presentes no conocen, tal vez sería bueno que ellos vean esa información, ¿no? Y también es mencionado esto porque hubo áreas de investigación muy importantes que se desarrollaron. Por ejemplo, fue el estudio fotográfico del hemisferio sur para hacer estrellas variables. Esa fue importante. Análisis espectral y observaciones meteorológicas fue otro aporte importante porque se puso la primera estación meteorológica en el hemisferio sur. Y esa estuvo en Carmen Alto y también estuvo en el Misti y en el Chachani. Si me pregunta usted ahora si tenemos una estación meteorológica continua en Chachani y en el Misti, tal vez podría decirle que no, tal vez. Entonces, en aquella época ya se hizo algunas cosas importantes. Por ejemplo, el asteroide 737 Arequipa, que orbita el Sol, ¿no? Nombrada así por la ciudad de Arequipa, el satélite de Saturno Febe. Fue uno de los primeros descubrimientos, ¿no? Y varias observaciones importantes de la Vía Láctea, ¿no? Del cometa Halley, ¿no? Y fueron importantes descubrimientos de aquella época tomados desde Perú. Claro, es necesario comentar que ya hay científicos peruanos como el doctor Eric Mesa, que hace poco ha salido publicada el asteroide llamado en su honor, Mesa, y lo felicito. Creo que desde acá sería bueno comentar a los jóvenes que ya esta historia pasada ya tiene ya un futuro con estos presentes investigadores de CONIDA como el doctor Mesa. También otro importante, creo, tema que también los que estamos en el medio sabemos de Pedro Paulet y de su aporte importante en la propulsión de naves espaciales, combustible y que llegó a la Luna en su época y fue reconocido por los técnicos de la época, ¿no? Como ven, Paulet Mostajo en su época del 74 al 45 no pudo ser reconocido acá en Perú, no le escucharon y él publicó y hizo sus investigaciones. Y los dos demás científicos mundiales, Tsiolkovsky, el 57, Hermann Oberth, Robert Goddard, Korolev y finalmente von Braun fueron los que reconocieron, ¿no? De los aportes de Pedro Paulet Mostajo también. Creo que eso también ha sido reivindicado este año con la moneda que salió de 100 soles, en el cual por fin Pedro Paulet Mostajo tiene algún sitial, ¿no? Si, de alguna manera un reconocimiento, ¿no? Y seguimos estos hechos que nos llevaron al desarrollo de la carrera espacial o al espacio, cuando ya fue mencionado que llegamos a la Luna. Y ahora este reciente cambio que tenemos con Elon Musk, donde fue un hito también el cambio de las entidades, agencias espaciales que llegaron a empresas privadas para poder ir al espacio, ¿no? Ese cambio también ha sido, se llama, percibido por todos nosotros, ¿no? Y también, que no es mucho el objetivo de la presentación, pero todo, también recordar que en 1958
en un programa de la NASA, se desplazó a lo largo del Ecuador 12 cámaras de observación de satélites para medir el posicionamiento de los satélites. Y una de esas cámaras fue traído el año a Arequipa en 1958, ¿no? Y se fotografió no el Sputnik primero, sino las posteriores y también los primeros satélites de Estados Unidos, ¿no? Este equipo actualmente es propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín, claro, es histórico, ¿no? Pero en su época fue el equipo más moderno y la cámara fotográfica más poderosa que hubo para fotografiar satélites y con los cuales se determinó el posicionamiento con precisión de decenas de metros, ¿no? También cuando evoluciona la técnica, se quiere determinar la posición de los satélites con mayor precisión y entonces se introduce una tecnología que es el láser, con rayos láser, pulsos de rayos láser y con retroreflectores equipados en satélites, se trata de determinar el posicionamiento, ¿no? Y esta es la segunda generación de cómo se determinó posicionamiento de los satélites. Y este equipo, que se llama un cañón de rayos láser, también fue instalado del 70 y funcionó hasta los años 90 en Arequipa, ¿no? Donde pueden ver actualmente está acá, pero también no funciona, ¿no? Eso fue también historia. Y finalmente, del 1990 al 2001, aquí en el Observatorio de Characato, en Arequipa, está la siguiente generación de rastreo de satélites por láser que puede determinar la precisión de la órbita de un satélite, claro, conjuntamente con, tienen que ser varias estaciones que tienen que medir, tienen que ser tres o más de tres, cuatro, por la cuestión también de tiempo, ¿no? Pueden hacer seguimiento a los satélites, ¿no? Actualmente este es el equipo que funciona en Arequipa y funciona bajo un convenio que tiene la Universidad San Agustín con la NASA, ¿no? Entonces, el principio es simple, simplemente desde un telescopio controlado en el cual se les dan las órbitas, se envía un rayo láser bajo el cual al ir inicia un cronómetro, ¿no? Va el pulso de rayos láser, choca en el reflector del satélite, este regresa y al regresar luego de una conversión de luz a señal eléctrica se para un cronómetro. Y en base a ese tiempo se puede calcular una distancia, ¿no? Haciendo correcciones de tiempo a través de la atmósfera y otras cosas, se puede determinar con cierta precisión el posicionamiento o la distancia precisa entre el lugar donde está el telescopio y el satélite. Esto se hace a lo largo de la órbita. Y para poder saber con precisión en tres dimensiones, se necesita mínimo tres estaciones y recomendables cuatro o más, ¿no? Entonces, esta es una fotografía del rayo láser. Este es un rayo de color verde. En realidad son cinco pulsos por segundo y esta fotografía fue tomada con cierto detenimiento para poder tener el haz de luz verde, ¿no? Fotografía tomada en el año 2007 en una reinauguración de la estación. Eso es una de las tecnologías que tenemos en Characato y la otra es orbitografía Doppler, que es lo inverso, en vez de que se rastree desde la Tierra, acá el que rastrea el posicionamiento es el satélite, que viene equipado con una baliza que recibe las señales que se transmiten desde las estaciones que están en Tierra. Ha sido llamado también el topógrafo del espacio. Esta técnica es a través de una antena. Esta fue la versión inicial anteriormente y empezó en 1988. Esta tecnología llegó a Arequipa el 90, ¿no? Actualmente tenemos la nueva antena, que es un poco diferente, ¿no? Y que está funcionando y está cerca al lado del sistema de rastreo de satélites. También en Arequipa está el receptor de GPS, que
funciona del 94 hasta el 21, actualmente funciona, pero ya integrado al GNS. GNS funciona a partir de los 2010 y actualmente, ¿no? El GPS integral que fue con la misión de Jet Propulsion Laboratorio y está a cargo actualmente de UNAPCO, ¿no? Fue instalada el año 94 y está actualmente como referencia. Como ve en el mapa del mundo, a la estación de Characato está considerada, ¿no? De las 600 aproximadamente estaciones que hay en el mundo. Este es la antena, es una antena choke and ring, es un habilitado para no botar las señales que reflejan en el piso, solamente se recibe las señales de los satélites GPS que vienen de manera directa. Esta está desde el año 90, como comenté, y el año 2012 también fue instalada la antena de receptor del sistema Galileo por los franceses, ¿no? Esto fue el año 2012. Y para poder un poquito comprender el funcionamiento de estas técnicas, trabajan en la geodesia espacial, es prácticamente para poder referenciar el posicionamiento de los satélites o también poder referenciar el punto donde está la estación de rastreo de satélites o los puntos de GPS o de Doris, ¿no? Actualmente estas tres técnicas, incluyendo la BLBI, que es banda de bandas largas, que no la tenemos, pero las tres interactúan, porque un satélite puede estar siendo monitoreado con láser, a su vez también tiene a bordo GPS, entonces está recibiendo la señal de los satélites GPS o GNS, y también puede ser que tenga a bordo una baliza que también está monitoreando el Doris. Como ven, es un principio de medir lo mismo con diferentes tecnologías para tener alguna mayor precisión o verificación. Y, por ejemplo, este satélite, una de sus aplicaciones en este caso fue TOPEX, tiene un altímetro. ¿Y por qué es importante para los satélites, por ejemplo, que haya estas técnicas de posicionamiento? Es porque por ejemplo, este satélite está midiendo los niveles del mar y tiene un altímetro, pero si él no sabe dónde está respecto al centro de la Tierra y no lo sabe con la precisión requerida, las mediciones que él haga con su altímetro no van a ser suficientemente precisas ni útiles. Entonces, ¿dónde está el valioso aporte de la técnica de la geodesia espacial en este caso? Es que le da con precisión. Actualmente estamos teniendo al milímetro de dónde está la órbita de este satélite. Así, por eso es que las mediciones que tiene en los equipos a bordo, en este caso el altímetro, nos va a dar la precisión corroborada, verificada. Y así es como es útil estas técnicas de posicionamiento para los satélites. Si los satélites no tienen un sistema de posicionamiento y no saben dónde están, cualquier medición no tiene ningún sentido, si es que es algo respecto a la Tierra. Entonces, esa es más o menos la idea de cómo trabajan los sistemas de la geodesia espacial. Evidentemente, es importante comentar que esta otra técnica con BLBI se usa información de cuásares a dos estaciones en diferentes lugares de la Tierra y se mide también hacia ellos la misma señal que llega a dos bases de Tierra, se puede determinar también el posicionamiento de lugares en tierra con mayor precisión actualmente en el mundo, pero el tener estas estaciones es mucho más caro, ¿no? Y necesita correladores que son altamente costosos, ¿no? Y relojes mucho más precisos, ¿no? Más estables. Entonces, algo para comentar, y ya aprovechando lo que comentó el doctor Guevara, de que el Perú debería fomentar observatorios. Arequipa tiene las tres técnicas. Una estación para convertirse en estación fundamental e importante para la ciencia mundial como referencia es cuando tiene las cuatro. Láser, Doris, GPS, GNS y LBI. Cosa que no tenemos nosotros en Arequipa y tampoco tenemos un programa
nacional que esté atendiendo esto. Por ejemplo, de Argentina, la estación de láser se instaló el 2006 y actualmente, como programa Argentina, como gobierno, Argentina está apoyando a universidades y a entidades para poder promover un BLBI. Entonces, Argentina creo que va a ser el primer país de Sudamérica que va a tener una estación fundamental, cuando en el Perú ya teníamos esto desde los años 70. Y eso indica que tal vez no fue comprendido la importancia de estos tipos de observatorio en Perú, ¿no? Ante ello, y siempre lo comentamos anteriormente, tal vez un poco el año pasado, nosotros lo que intentamos es que un poco visto llamar la atención a nuestras autoridades de la universidad y decirle que por qué no nos dedicamos a estudiar este campo si tenemos ya el laboratorio aquí, ¿no? Y los datos, como saben, que son recuperados de estas estaciones, están inmediatamente ahora casi online, están disponibles. Pero para ello se necesita que los investigadores sepan el procesamiento y le den diferente uso. Claro que ahora están usando imágenes satelitales, imágenes SAR, veo bastante esa preocupación, pero también hay los datos de funcionamiento también son importantes, ¿no? Entonces, nosotros propusimos crear un instituto que por lo menos acoja a las personas que desean incursionar en esta área. Propusimos el crearlo el 2012, pero realmente fue ratificado con la nueva ley universitaria en diciembre del 2019. Es que muy bien, recién estamos haciendo alguna actividad y en esta época no pudimos hacer mucho. Pero las áreas que queríamos nosotros un poco promover, ¿no? En la juventud, en los estudiantes y en los profesores y a los investigadores, y también invitar justo a todos esos investigadores que están ahí en el extranjero, que han emigrado de Perú y tal vez quieran regresar en estas áreas de astronomía, aeroespacial, astrofísica, la geodesia espacial misma, la radioastronomía, comunicaciones satelitales, sensores remotos, teledetección, temas que actualmente ya están siendo desarrollados, por ejemplo, en CONIDA, en el IGP, sabemos de las publicaciones ahora que están haciendo IGN, y entonces ya entendemos que hay un gran avance en el resto del Perú, en el resto de las instituciones, y eso nos da un gran agrado, y por eso es que queremos hacer continuar el convenio con CONIDA que se inició el 2018 y seguir trabajando, por ejemplo, con ellos en estas áreas, ¿no? Entonces, de las tres técnicas, como dije, que tenemos, no tenemos la cuarta. Y entonces nosotros participamos, cosa que también no ha sido aprovechada, que nosotros participamos a través de esto y por supuesto la universidad y yo creo también la comunidad peruana en el NASA Space Geodesic Program, que voy a intentar compartir su página web donde tiene todo el programa de la NASA para las estaciones que tiene. NASA y en las cuales está incluida la estación de Arequipa por ser parte de su programa, ¿no? Entonces, el Space Geodesic Project de NASA tiene a su cargo las cuatro técnicas que está a cargo de NASA, ¿no? Tanto en SLR, Asteroides Satélites por Láser, BLBI, GNSS, que es la ampliación de GPS, y DORIS. Entonces, ella opera no solamente los que se llaman los equipos con los cuales se adquiere la data, sino también se ocupa del procesamiento, ¿no? Y de ponerlos en disposición, ¿no? De la comunidad y de los científicos para que hagan el procesamiento. Ahora, el uso de la geodesia espacial tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y en la ciencia, ¿no? Una de ellas les comenté que era el posicionamiento, pero hay muchos, como es el estudio de la tectónica de placas, la deformación de la corteza terrestre, ¿no? El ITRF, el sistema de referencia terrestre, que es importante y contribuye con estas estaciones y estas mediciones. Pero es importante para nosotros mencionar que NASA considera importante, ¿qué se llama?, la participación de la universidad con las novedades que hay, ¿no?
Y a nosotros, por ejemplo, va a haber un virtual tour el 2021 de las estaciones que hay. Ahora es virtual, antes era presencial. Estaciones en Inglaterra, ¿no? La estación en Alemania, en Wetzel, la estación en Rusia, en Mendeleevo, la estación en Shanghái, en China, la estación de Monument Peak, Estados Unidos, ¿no? Entonces, va a haber una serie de presentaciones virtuales y visitas virtuales a esas estaciones para ver cómo son, ¿no? Eso está organizado por la Asociación Internacional de Rastreo de Satélites por Láser, a los cuales también NASA pertenece, y de alguna manera nosotros como UNSA, y creo que la comunidad peruana también lo es, ¿no? Participa. Pero también es importante para nosotros comentar que finalmente hemos recibido un apoyo fuerte de la universidad. Al final del periodo del doctor Roel Sánchez, hizo una visita al observatorio y tuvo una conferencia con las autoridades de NASA, ¿no? Para manifestar que iba a apoyar este campo realmente, ¿no? Entonces, eso nos ayudó bastante y nos motivó y motiva, creo, a que la comunidad sepa que aquí pueden venir con nosotros a trabajar o compartir también sus experiencias y ayudarnos en este esfuerzo, ¿no? Por entrar también a dominar o a procesar los datos de estas técnicas de geodesia espacial. Y es curioso que la página web de la NASA, como ven, está publicado, ¿no? La noticia de que el rector de la San Agustín visitó, ¿no? Al Instituto Astronómico Espacial, donde está a cargo de la estación de la TLRC-3, ¿no? Entonces, y eso implica que NASA ha recibido con muy buenos ojos que por fin las autoridades de la Universidad de San Agustín estén apoyando, ¿no? Este observatorio, y no lo destruyan, más bien lo apoyen y lo magnifiquen y se haga inversión, ¿no? Económica, inversión real, para que realmente podamos darle a nuestros alumnos, a nuestros investigadores, el apoyo para poder capacitarnos o trabajar en estas investigaciones y en esta área. Inclusive está puesto el video. No sé si tengo tiempo, voy a tratar de solo mostrar un poquito, creo que no es, ¿no? Tal vez va a estar un poco lento la internet, si lo cortamos. Regreso, como ven, estoy en la página web de la NASA y aquí se ponen las noticias importantes de esta técnica. Como ven, ha sido considerado, estamos aquí y eso implica que cómo nos apoyan, y creo que el gobierno y debería tal vez ver y tomar como un programa nacional también crear o tener una estación fundamental en geodesia espacial, ¿no?
Hay mucha información, las aplicaciones y las precisiones con las cuales se están haciendo. Es increíble, acá podemos ver las precisiones, cómo están evolucionando en el tiempo y depende de la aplicación, se van usando, ¿no? Y podemos llegar que hay aplicaciones que estamos llegando a debajo del centímetro y a los milímetros, ¿no? Y en el tiempo están mejorando, ¿no? Entonces, cada vez la tendencia en el tiempo es bajar la precisión para determinar estos datos, ¿no? Un momento, por favor, parece que tengo problemas con bien, estamos hablando de las técnicas. Les había mencionado que acá están las cuatro técnicas y también algunas herramientas, ¿no? Que se pueden usar y se pueden aprender a procesar los datos, ¿no? Entonces, cada técnica tiene una asociación internacional que ve estos datos y son puestos a la comunidad científica. En la red, puedo hacer una ampliación de la red y podemos ver aquí en la página web de NASA, donde está Arequipa con tres de las técnicas, ¿no? Tanto láser, GNSS y DORIS, ¿no? Eso es lo que tenemos y también podemos poner los datos que están a través de estas páginas web prácticamente están disponibles, ¿no? Tanto de SLRS o en este caso también de BLBI, ¿no? Y de Doris, están disponibles y ahora ya casi GNS, casi en tiempo real, ¿no? Entonces, data y los productos que se hacen también están disponibles para los investigadores y científicos, cosa que también podríamos nosotros como comunidad científica usarlos, ¿no? Tenemos presentaciones, artículos publicados con los datos que se hacen en toda la comunidad de geodesia espacial y publicaciones por ejemplo, de videos, que es otra de las cosas. Nosotros recibimos la visita del jefe de este proyecto, que es de NASA, Merkovich, el 2019, y fue interesante que le hice una entrevista a Radio Programas del Perú, pero no sé si lo podemos ver. La entrevista fue realizada por ellos, pero bueno, lo que pasó es que Radio Programas del Perú le hizo la entrevista, pero no sé por qué fue publicada en quechua y en su totalidad, ¿no? Pero igualmente ha sido publicada en la página web del Space Geodesy de NASA, ¿no? Esa es una cosa totalmente curiosa y que está ahí colgada, ¿no? Si ustedes la pueden ver. Bien, y entre las noticias, antes de ir a cada técnica, podríamos comentar también para la comunidad
de que entre los eventos que hay para el 21, el 2022 y el 2023, está programado el 2022, pues estuvo programado, ¿no? Para el 2022 hacer un workshop de todos los científicos que vienen en la técnica de rastreo de satélites por láser. Debió haberse hecho el 2022, más o menos como ahora, con octubre, pero ha sido cancelado debido a COVID y pospuestos para el 2023. Así es que nos podemos preparar que Arequipa también va a tener sede de este evento, que normalmente cada 2 años es en cada un lugar donde hay estaciones de este tipo. Entonces, eso también ha sido también con el aporte del rector de la universidad, que ha aceptado la coorganización del evento, y vamos a tener esta visita, y quería también adelantarla para los interesados en este tema, prepararnos para estar en esta. Entonces, la comunidad que ve solo láser se llama ILRS, que es la International Laser Ranging Service. También tiene una lista de estaciones, ¿no? De las muchas estaciones. NASA solo tiene 8 en láser, pero como ven, hay muchas en el mundo, ¿no? Y en Sudamérica, solo para decir, está Arequipa, que ya estuvo muy antigua, está San Juan, que está en Argentina, La Plata, en Argentina, y Brasilia. Por comentar, en San Juan está por un instituto chino, está la estación china. Tiene un moderno también telescopio. En La Plata está un instituto alemán, y en Brasilia está un instituto ruso, ¿no? Entonces, esta es la comunidad láser de Latinoamérica, ¿no? En las cuales también hay habido un acercamiento para hacer colaboraciones de mediciones conjuntas. Como ven, en el hemisferio sur hay muy pocas estaciones, ¿no? Y generalmente son producto de asociaciones con países desarrollados que tienen esta técnica. Acá la de Harbin-Benchu, que está en Sudáfrica, es de la NASA, y de Rayagadi también es de la NASA, pero Australia como país también tiene su propia estación que se llama Mount Stromlo. Como ven, la cantidad de estaciones que hay, y otra de que esté en Tahití, aquí en el hemisferio sur, es de NASA. Pero si ven el hemisferio norte, la cantidad de estaciones que hay en el hemisferio norte es sumamente diferente a lo que es el sur. Y entonces, la Unión de las Naciones Unidas, en una reciente reunión que se tuvo el año 2019, que también fuimos invitados, manifestó que era un interés de las Naciones Unidas que las diferentes países de Sudamérica tengan más estaciones, ¿no? Inclusive que haya estaciones fundamentales. Cuando nosotros le comentamos que Arequipa posiblemente iba a desaparecer porque se pensaba hacer un centro minero, realmente ellos, no sé, pensaron que tal vez, bueno, que pasó igual que con Carmen Alto o alguna cosa que desaparece, ¿no? Entonces, están muy contentos y más bien quieren promover la creación de estaciones fundamentales a lo largo de todo el mundo, porque con estos datos no solamente sirven para posicionamiento de satélites, sino también es la deformación de la corteza terrestre, el conocimiento del campo gravitatorio, campo magnético, ¿no? Todas las otras aplicaciones que se hacen con satélites, porque nosotros referenciamos a los satélites, eso es lo que hace geodesia espacial, ¿no? Entonces hay muchos campos de aplicación y eso es de interés, incluyendo el cambio climático en los cuales se colabora, ¿no? Y una cosa más importante tal vez sea el sistema de referencia terrestre. El sistema de referencia terrestre con el cual de alguna manera se le pone un tipo de coordenadas cartesianas a la Tierra con el centro de la Tierra y cómo a lo largo del giro de la Tierra o su desplazamiento en su órbita, de alguna manera se lo codifica. Y eso se hace mucho con la ayuda de estas estaciones, ¿no? Y por lo tanto, ya cada vez se está haciendo cada vez con mayor precisión. Entonces se necesita más mediciones, más cantidad de estas estaciones y de mayor precisión. La tecnología está evolucionando y estamos llegando debajo del milímetro, que es la tendencia ahora en el mundo, ¿no?
Eso es en cuanto a ya solamente ILRS ya es un mundo, tiene su propia lista de estaciones, también está Arequipa y hay muchas, como ven, en el mundo de muchas agencias, ¿no? Y hay muchos productos, análisis, producto de los centros que hacen el procesamiento, hay datos, ¿no? Y habla también de la tecnología, ¿no? Después, podríamos hablar de, también de Doris, que tiene su propia International Doris Service, que también hace el servicio de los datos, ¿no? Procesados o los productos o los datos también los pone a disponibilidad de la comunidad científica para que sean procesados. Igualmente es con GNSS, los datos son casi en tiempo real y el servicio de GS lo pone también a disposición. A ver si se puede tener un acceso a los productos, ¿no? O sea, es decir, a los resultados de los procesamientos de los datos, y no los datos que están ahí para que sean procesados por los científicos o por los que quieran hacerlo. Entonces, estos datos también están puestos inmediatamente, algunos están casi en tiempo real. Entonces, si participamos nosotros a través de NASA, en este caso, o a través de los convenios que hay con instrumentación, nosotros también podemos participar en tal vez en el procesamiento de los datos y tal vez el gobierno también quiera, o CONIDA, desarrollar un programa, ¿no? En estos campos, que en otros países, como les digo, es un programa nacional. En este caso, solo por un convenio con NASA y un esfuerzo que reciente ahora en UNSA, anteriormente no lo había. Han dado solo, esta estación salió, andaba un poco sola, ahora ya está en conjunción con sus autoridades y ya tenemos esa ayuda, ¿no? Entonces, y como le digo, también tendríamos que ver el BLBI, ¿no? Que es la otra tecnología que no la tenemos, que también sería una alternativa, ¿no? De poner observatorios en ese campo, ¿no? Como un programa nacional, porque evidentemente BLI los costos son mucho mayores, ¿no? Y normalmente eso requiere mucho dinero, mucho tiempo, ¿no? Pero los resultados son excelentes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le comentaría respecto a esto y quería comentar que la comunidad de geodesia espacial, comunidad científica considera estas estaciones y creo que también debería ser un poco utilizado por nuestros académicos, nuestros científicos, nuestros estudiantes, tal vez de todo este bagaje. Tenemos un laboratorio, digamos, instalado, que al cual hay que utilizarlo y hay que procesar los datos. Bien, no me extiendo un poco más de esto y regreso a la presentación que quiero comentar, bueno, el esfuerzo, como sé que todas las universidades lo están haciendo, todos los grupos de investigación en esta área que tienen por lo menos el gusto de ver algo con el espacio, con los satélites, con las naves espaciales. Entonces, tratamos de aprovechar estos convenios o los estudiantes que pueden estudiar, después regresar y trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, pongo esto porque fue la primera vez que tenemos practicantes pagados por el gobierno y por la universidad. Es fue la primera vez el segundo semestre, entonces ya tenemos estudiantes con los cuales estamos trabajando. Eso para nosotros ha sido algo maravilloso porque, como ustedes saben, si algo no se tiene, normalmente son recursos humanos y recursos humanos que por lo menos sean subvencionados por las universidades, por los proyectos o por el gobierno, ¿no? Entonces eso fue bastante importante, ya un inicio, ¿no? De actividades y estamos poniendo justamente esta información a ellos para que puedan seguir. Hemos hecho algunos proyectos anteriores con Fondesit y con UNS Investiga, que fue el programa de becas de becas y de proyectos que empezó a dar la universidad a partir del 2016, ¿no? La mayoría han sido en campos no necesariamente relacionados con el aerospace o con la estación, pero por lo menos eran relacionados con la electrónica o procesamiento de datos. Y entonces también ya hubo una cooperación. Y claro, y entonces ya tenemos algo con los cuales los estudiantes tienen para desarrollar. También llamo al proyecto que se hizo con Fondesit, en el cual lo diré a CONIDA y también la universidad está participando, ¿no? Que es la evaluación de sitios altoandinos en el Perú para la instalación del futuro
observatorio de rayos cósmicos, ¿no? El CWGO, el Southern Wide Field Observatory, Gamma Observatorio, que lo mencionó el doctor Guevara y que, bueno, en este caso ya está siendo promovido por Fondesit, ¿no? O el CONCITEC, y que bueno, en realidad es solo una preparación para posiblemente ese proyecto tan grande que pueda algún día llegar a Perú, ¿no? También tenemos algunas tesis, solo quería, y algunas publicaciones no muy relevantes, pero que por lo menos estén en este campo. Tenemos algunas propuestas, entre las cuales, por supuesto, está apoyar el proyecto de astrofísica que conjuntamente con la Escuela de Física y con CITEC CONIDA está, ¿no? Nosotros tenemos algunos convenios que normalmente nos han estado apoyando y pensamos que nos va a apoyar y esto también puede ser extensivo a través del observatorio, del instituto, a las otras estudiantes de cualquier lugar del Perú que quieren venir a colaborar o si no, a través de los convenios, por ejemplo, el convenio con CONIDA se hizo el 2018 y ahora se hizo una renovación el año 2020 y estamos por hacer convenios específicos, ¿no? Entonces, eso nos gratifica bastante porque tenemos el apoyo del ente peruano también, no solamente los ¿no? Hay algunos estudiantes que han conseguido algunas becas que pasaron por nosotros, hay becado el programa de APSCO, CONIDA dio algunas becas para hacer maestrías y actualmente están haciendo maestría y doctorado en el área de satélites. Actualmente hay otra reciente, ahora es virtual porque no pueden ir por el problema de COVID, ¿no? Y hay algunos pequeños desarrollos que se están intentando hacer en el instituto, son muy pequeños e iniciales, ¿no? Pero he querido simplemente mencionarlos para decirle a la comunidad que estamos tratando de hacer algunos investigaciones. Una cosa importante fue también la estación terrena satelital para recepción de señales satelitales, ¿no? Con algunos tesistas, ¿no? Y algunas plataformas de vuelo, ¿no? Control, por ejemplo, de drones con dispositivos de cerebrales, ¿no? Y el CubeSat y las comunicaciones. También comunicar que la Universidad Nacional de San Agustín compró o adquirió con ayuda del FinCIT, ahora Innovatec, el supercomputador, un clúster, ¿no? Que actualmente está disponible también para la comunidad de la universitaria, ¿no? Entonces, este clúster, acá tengo la dirección, podría, si alguien quisiera ingresar, pueden disponer también de esta capacidad de procesamiento, ¿no? Que también está disponible, actualmente está alojado aquí en el Observatorio de Characato, pero es de la universidad con el gobierno, ¿no? Peruano, que financió de alguna manera la adquisición de este clúster, ¿no? Y claro, y sabemos que profesores están tratando de hacer simulaciones de clima, por ejemplo, en este computador, profesores de la Universidad San Agustín, ¿no? Conjuntamente con profesores de otras universidades extranjeras, ¿no? Esto es importante, creo que comentar respecto al clúster de la UNSA. Y claro, y comentar este proyecto que en realidad va a llevar al proyecto del Observatorio de Rayos Gamma, que ya es un objetivo nacional, como lo mencionó el doctor Ibarra y lo sabe el doctor Eric Mesa. Fue un proyecto que lo financió la misma universidad, que es la detección de rayos cósmicos de rayos gamma y neutrinos, que es un poco gracias a la propuesta del doctor José Bellido de la Universidad de Adelaide, ¿no? Y este profesor de física tuvieron un financiamiento para implementar un prototipo pequeño de un observatorio de rayos gamma, muy pequeño, que va a llevar al verdadero enorme, que es, supongo que este es enorme, de 400, 500 tanques. De acá se ve, por ejemplo, el observatorio de SWG en México, que es llamado el HAWC, que está a 4.100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? También en la colaboración para este proyecto que está en la UNSA, está la colaboración del doctor Romero, del JPL Caltechusa, CONIDA, el doctor Mesa, el doctor Botiñano,
¿no? Están colaborando y también, claro, el instituto está colaborando porque sabemos de la importancia. Estamos siendo no solamente alojando algunos equipos que luego se van a ir a IMATA. La idea es poner en algún lugar de la sierra de Arequipa tanques de agua como los que tiene este proyecto en México, ¿no? Probar y hacer las mediciones, ¿no? Inclusive se quiere traer mínimamente, acá está, perdón, unos 3 tanques de agua con su respectivo equipamiento, ¿no? Y que están siendo tratar de apoyados con el doctor Bellido de conseguir y apoyo de CONIDA para poder ser implementar y tomar una data inicial. No es exactamente el proyecto de ese SWJ, este es simplemente un intento de hacer una prueba de lo que sería, ¿no? Entonces, con el financiamiento que ha recibido de la universidad, ¿no? En realidad, solamente es instalar en Yanke o IMATA, hacer un mapeo de las profundidades, ¿no? Y hacer una simulación de la detección, ¿no? De rayos cósmicos gamma y de neutrinos, ¿no? Y hacer una pequeña evaluación, ¿no? Previa a lo que sería el observatorio de rayos gamma. Y esto todo en colaboración con el doctor Bellido y el doctor Perca en San Agustín. Mesa, Tiñano en CONIDA y en otras universidades de la UNI, de San Marcos, sé que también hay de la Universidad del Cusco, son de varias universidades, no es solamente San Agustín, y eso nos place bastante de que haya esa colaboración que, ¿no? Que va a llevar al verdadero Southern Wide Field Gamma Ray Observatorio, que ya lo mencionó el doctor Guevara. Y que está siendo liderado, creo, un poco por CONIDA ya, y tal vez va a ser una realidad, ¿no? Pero como comentó, ya es un problema, va a ser un programa nacional si se aprueba la ley que mencionó, y hay bastantes científicos, creo, no solo dentro del país, sino también fuera del país, que creo que van a apoyar. Lo menciono acá porque nosotros, de alguna manera, también estamos participando en el sentido de que vamos a apoyar a la UNSA física y a las instituciones desde acá de Arequipa, ¿no? Entonces ya estamos viajando. Ok, ya, gracias. Entonces este programa SW, bueno, tenemos ahí, como ve, todas las instituciones que van a participar, pero nosotros ya estamos yendo, ¿no? Y solo para comentar que también estamos participando en algunos eventos, como, ¿no? Y hay un evento también internacional que va a haber el INCAS 2021, que Aerospace, que también está siendo organizado por CONIDA, ¿no? Y claro, y una de las cosas es Radio Observatorio de Jicamarca, que también ve el espacio del IGT. Okay. Creo que eso es todo. Gracias. Ya, gracias. Por el día de hoy estar presente en esta sesión que es el universo y la astrofísica de la Semana Mundial en el Espacio. Estamos muy encantados con todo lo que hemos escuchado el día de hoy, más aún orgullosos todo lo que sabemos ahora que se está realizando desde Arequipa, una de las ciudades también emblemáticas del Perú para el mundo, por supuesto. Ahí, como bien lo tienen proyectado, está la página web, ¿no, profesor Jan Yachi? ¿De ¿Algún quién? sitio de referencia, página web, redes sociales, donde pueden encontrar más información sobre los proyectos que vienen realizando ustedes? Ok, tal vez lo. O de repente en la página principal de la universidad. Sí, la página de la universidad, la página web de la universidad, tenemos ahí y también tenemos nuestra página web, la puedo escribir en el. No está muy actualizada, pero tal vez si alguien quiere comunicarse con nosotros. Correcto, ahí justo están colocando en el chat la página web de la universidad. Como bien lo mencionó el profesor, el doctor, cualquier consulta sobre los proyectos, sobre el equipo de investigación y cómo pueden obtener más información, no lo sé, por favor, tienen ahí los correos y la página web en la cual pueden ustedes dirigir sus consultas. Ahí está, justo lo están colocando en el chat. El Instituto de Investigación Astronómica Espacial, Pedro Paulet. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
en esta sesión del universo de la astrofísica. Ha estado con nosotros el doctor Raúl Yanyachi de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Que tenga un buen día, profesor. Okay, gracias a todos por Hasta luego. venir. Bien, y para mencionarles nada más que ya en la sala Zoom, en el chat de la sala Zoom y en las redes sociales también se ha colgado el link para que puedan registrar su participación y enviarles sus constancias bueno, valga la redundancia, constancias de participación, ¿no? Eso es todo por hoy. Hoy día en la tarde tenemos de 3 a 5 de la tarde también el seminario Aplicaciones de la Observación de la Tierra. INDECI, CERFOR, DEVIDA, OEFA y CONIDA nos hablarán un poquito de todos los trabajos y proyectos que están realizando con esta información obtenida por los sistemas satelitales. Así que no se olviden, por favor, a las 3 de la tarde, de 3 a 5, y no, eso ha sido todo por hoy. Cuídense, buenas tardes.